Es un gusto, amigos televidentes, que usted nos sintonice a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud, un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, su cura, su tratamiento y su prevención. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para aquellas madres que se les dice primeriza. ¿Qué hacer para el cuidado de sus niños y sus niñas? Para ello hemos invitado a la doctora Rebeca Alejandra Manzanares, quien es pediatra del Hospital Fernando Vélez Pay, el Hospital Occidental Fernando Vélez Pay. Bienvenida, doctora, mucho gusto tenerla aquí para hablar de este tema. Primero quiero que hablemos de los temores antes de que ya el niño no ha nacido. Okay. ¿Cuáles son los principales temores de esas madres que van a ser madres por primera vez? Okay. Buenas tardes. Como bien decías, el principal temor, creo, de toda madre es la lactancia materna. Uno de los principales temores de toda mamá es si va a poder dar o no lactancia materna. Quiero que sepan que todas las mujeres, desde que tenemos una edad óptima para ser madres, nuestra glándula mamaria se desarrolla normalmente. Es decir, toda madre está en capacidad de poder brindar lo que es la lactancia materna. Ahora, también las madres, las primerizas, se preocupan por el movimiento de los bebés, no entienden, por ejemplo, ese término de la semana. Okay. No, ellas consideran o entienden por meses y no por ese término que se usa en los médicos, que es semana. ¿Cómo explicarle, por ejemplo, a una primeriza? A partir de que usted está embarazada, nuestro país tiene lo que es la atención del parto y puerperio. Es un programa que se lleva en todo centro de salud y en toda unidad hospitalaria, donde semana a semana, a partir de la captación de esta mujer, que es preferente antes de las 6 semanas de embarazo, se lleva un control prenatal. Este control prenatal se hace en dependencia de los factores de riesgo que tiene esta mujer. Es decir, si es una mujer con algún factor de riesgo, es un alto riesgo obstétrico. Esta mujer se cita por lo menos cada 4 semanas. Sin embargo, si es una mujer de bajo riesgo obstétrico, se cita en su centro de salud por lo menos cada 6 semanas. Entonces, a partir de las 37 semanas de gestación, respondiendo a tu pregunta, es una mujer que está en capacidad de poder tener un parto óptimo. Es decir, a partir de las 37 semanas de gestación, ese bebé ya está plenamente formado y puede tener una vida extrauterina sin necesidad de ningún otro apoyo. De las 37 a las 41 semanas es cuando ya la mamá está en la capacidad de poder tener a ese bebé. Ahora, doctora, las madres por primera vez se sienten muchas veces estresadas. Yo leí que documentar las etapas del embarazo en una madre primeriza puede ayudar a esa etapa de la preocupación, a esa etapa del estrés, precisamente por llegar a ser madre por primera vez. O sea, documentar, fotografiarse, el tamaño de la panza, dibujarse dibujitos en la barriga, cosas así pueden ayudar también a disminuir esa preocupación, doctora. Cuando se va a ser madre por primera vez. Claro que sí. Yo creo que algo bien importante es el apoyo familiar. Desde que una mujer está embarazada, el hecho de la alegría familiar, el hecho de que la pareja esté alegre también por ese embarazo, que haya sido un embarazo planeado, es una parte bien importante para la salud emocional de esa paciente. Es decir, toda mujer que está embarazada, tiene muchos mitos y tiene muchos miedos. Y recordemos que nosotros tenemos abuelas, tenemos madres también, que ellas también nos dan una gran parte de información acerca de cómo va a ser este embarazo y cómo va a ser también cuando yo ya tenga el bebé. Entonces, la parte emocional es algo que nos preocupamos como personal de salud de esta paciente, porque no solo es la física, sino necesitamos que esta mujer esté plenamente con una satisfacción adecuada y esté emocionalmente tranquila para que ese embarazo funcione adecuadamente. Ok, ahora pasemos a la etapa en que ya la adolescente, la muchacha, la joven, ya tuvo a su niño, es madre por primera vez. Se preocupa muchas veces porque el niño duerme mucho. Hay una preocupación. Sí. Eso no debe alarmar
a ningún padre de familia, porque el niño está durmiendo, es parte normal de un proceso natural del bebé. Sí. Quiero recalcar esta parte porque es bien importante que conozcamos que durante el bebé está en nuestro vientre, en nuestro abdomen, duerme aproximadamente 16 horas. Cuando el bebé nace, entonces viene la preocupación que tú me preguntas. La mamá cree de que está durmiendo demasiado. Algo, sí. O por ejemplo, una de las consultas más importantes, el bebé duerme de día y en la noche llora mucho. Okay. Entonces, tres cosas que afectan a los bebés. Alimentación, el descanso, es bien importante también, y cuando tienen, cuando están con sus necesidades fisiológicas, es decir, cambio de pamper rutinariamente, y de cuando tiene también sus necesidades de defecación. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? El ambiente para dormir debe de ser un ambiente tranquilo. Acogedor. Sí. Acogedor. El bebé es fotosensible. Fotosensible significa de que la luz lo molesta, porque está acostumbrado a un ambiente oscuro en tu vientre, en nuestro vientre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mantenerle en un ambiente tranquilo, que no haya música muy alta, que no haya personas hablando durante él está en su sueño. Y lo otro es la inversión del ciclo vigilia-sueño, que le llamamos nosotros los médicos. ¿Qué quiere decir? Si tu bebé nace y duerme 16 horas al día, él se va a ir adaptando a dormir un poco menos de esas 16 horas al día y estar un poco más despierto para la alimentación, que es lo más importante en este caso, la lactancia materna exclusiva. Ahora, se da esa preocupación, doctora, del desvelo. Obviamente, sí, cuando uno es padre o madre por primera vez, te estás desvelando. Ajá, ahora sí te estás desvelando. ¿Se puede crear ese hábito en los bebés, doctora, para que él descanse de noche y esté despierto de día? Sí. ¿Cómo se puede crear eso? Es bien difícil. Bien difícil desde el punto de vista que necesita perseverancia de ambos padres. Tanto la mamá como el papá deben de estar conscientes de que el bebé tiene un ciclo vigilia-sueño, de que el bebé va a dormir por lo menos unas 15 a 16 horas al día y el restante hora va a estar despertándose según la necesidad, es decir, alimentación. Entonces, ¿qué es lo importante? Ir adaptando a que este bebé en el día se alimente rutinariamente y que no pase muchos episodios de tiempo, más de 3 horas dormido. Más de 3 horas dormido, tenemos bebés que hasta se les baja la glucosa, que es el azúcar. Porque el bebé se debe alimentar a demanda. Sin embargo, no tiene que ser en un periodo mayor de 3 horas. Ah, interesante eso. Sí. Para la madre que no está en vientre y que son madres primerizas, obviamente. Ahora, doctora, ¿cuánto es el tiempo que ustedes recomiendan para que el niño también tenga los rayos del sol? Obviamente, los rayos del sol de las 7, 8 de la mañana ya no lo va a ir a solear ahorita como está el sol. ¿Por cuántos días la madre primeriza debe asolear al niño? ¿Cuánto es lo recomendable que ustedes le dicen o recetan? Necesitan baño de sol, obviamente. Claro que sí, claro que sí. Dentro de nuestro cuerpo hay un pigmento que se llama bilirrubinas. Si una madre, desde que nace a este bebé, da lactancia materna, y respondo de esta manera porque quiero que lleguemos al punto de lo que usted me está preguntando. Si una madre da lactancia materna exclusiva desde que nace, ayuda a que este bebé elimine más rápido ese pigmento por el meconio, que es la defecación negruzca que miramos en los primeros días de nacido. ¿Y el color amarillento que tienen los bebés algunos? Sí, entonces, ¿qué pasa? Hay algunos bebés que pueden tener patologías. Patología significa, por ejemplo, que ese bebé sea incompatible mi sangre con la sangre del bebé. ¿A qué se debe? Saco la sangre del papá, nada más. Ya. ¿Ok? Entiendo. Eso es común en algunos casos. Entonces, en ese momento, ese pigmento que se llama bilirrubina se va a incrementar en la sangre y algunos bebés necesitan hospitalización. Sin embargo, el bebé que es un bebé sano, que no tiene ningún factor de riesgo, que no tiene infecciones en su sangre, ni este factor que acabo de mencionar, que es incompatible la sangre del bebé con la mamá, entonces, ese bebé, la recomendación es que se exponga al sol por lo menos 30 minutos al día, pero ese bebé debe de ser cubierto los ojos, por lo que acabo de mencionar anteriormente, que era la fotosensibilidad, y los genitales, las gónadas. 30 minutos. ¿Por cuántos días? Por lo menos 7 días. Por lo menos los primeros 7 días. Sí, por lo menos los primeros 7 días, y es el sol de la primera hora, claro. Sol de las 6 y 7 de la mañana.
por lo menos. Ahora, el sol puede variar también en la tarde, que es un poco más también, suave. También después de las 5 de la tarde. Correcto. También. Pero es más recomendable en la mañana porque es una hora en la que también la temperatura está un poco más cálida para ese bebé. Ahora, eso es muy importante lo que usted decía de la incompatibilidad entre la sangre de la madre y el bebé. Y el bebé. Ahora, es por eso que se da, doctora, que el niño pasa en aquellas incubadoras con luz. Así es, con fototerapia. Eso se llama fototerapia. Fototerapia, sí. Eso ayuda a eliminar la bilirrubina. A eliminar la bilirrubina. Ah, interesante. Sí. Pero son casos especiales, como le menciono. Sí, sí, no sí. Todos los bebés van a ir a dar a una unidad hospitalaria y no van a necesitar todos los bebés fototerapia. Ahí es la parte donde solo le cubren los ojitos con así una, es, con una cosita negra. Así es, con un antifaz. Eso, correcto. Ahora, doctora, hay una creencia, no sé si ustedes cuál es el concepto que tienen de ello, de que a los niños se les pega calor, se les pega sol. Okay. Hablamos de los recién nacidos, pues, que están más sensibles al calor humano. Por ejemplo, dicen algunas creencias, algunas abuelitas, de que una mujer con la regla no puede ver a un niño recién nacido porque lo revienta. Algunas dicen que le pega calor, les pega pujo. ¿Qué tan cierto es eso, doctora? Okay. Lo que nuestras abuelas, nuestras madres llaman como se les pega calor, que usted me estaba mencionando, no es nada más que la insolación. Si nosotros exponemos a un bebé a altas temperaturas, es decir, queremos ir al mercado, queremos salir a la casa de nuestras tías, nuestros vecinos, y el bebé lo andamos sobreabrigado y en nuestra temperatura de Managua, obviamente vamos a tener un bebé que pierde demasiado líquido. Y en esto les quiero mencionar que los bebés tienen una gran cantidad de líquido, su cuerpo un 60% es de agua. Entonces, este bebé tiene lo que es pérdida de volumen, pérdida de agua, y obviamente va a tener lo que ustedes le llaman calor, que nosotros, para nosotros como médicos, es insolación. ¿Ok? Yeah. Ahora, ¿cuánto es lo recomendable que la madre saque a su bebé al ambiente natural? Es decir, no debe estar encerrado todo el tiempo. No. Pero ¿es recomendable que salga de vez en cuando el bebé? Durante el primer mes de vida es recomendable que este bebé esté en un ambiente tranquilo, porque es el periodo de adaptación. Que no, lo menos posible que no. Sí. Que no salga. Recordemos que también hay enfermedades que podemos tener en los niños durante el, por ejemplo, nuestras abuelitas, nuestros vecinos, nuestros familiares quieren darle muchos besos a los bebés. Eso es algo bien importante que quiero mencionárselos, porque hay una enfermedad que se llama enfermedad del beso. Ajá. Que son lesiones en la carita. Eso se traspasa durante nosotros estamos besando mucho a los bebés por la saliva. Las bacterias de la saliva. Entonces, durante el primer mes de vida no es recomendable que este bebé se exponga mucho a los ambientes. Sin embargo, después de este tiempo sí es recomendable, porque este bebé tiene inmunoglobulinas, que son los que nos defienden de las enfermedades, pero son traspasadas por la madre. Uh-huh. Él tiene que ir adquiriendo todas las defensas necesarias para protegerse. ¿Y de dónde adquirimos esas defensas? De nuestro ambiente. Ahora, el agua. Ya lo decía usted, muy importante. El bebé tiene más de su cuerpo tiene más del 60% de agua. Así es. ¿Es recomendable darle puchitos de agua, gotitas de agua a los niños recién nacidos? No. Basta con el líquido que sale del pecho de la madre. ¿Cómo es la cosa, doctora? La recomendación de la Organización Mundial de la Salud te dice que la lactancia materna tiene una cantidad de agua necesaria para la edad de ese bebé. Es decir, si usted, mamá, da lactancia materna, va incluida el agua que tendríamos que haberle dado aparte. No es necesario darle ningún otro alimento durante los primeros 4 meses de vida, menciona ahora las nuevas actualizaciones. Antes nos mencionaban que podemos alimentar a los bebés hasta los 6 meses. Ahora a los 4 meses ya podemos empezar a alimentar y a dar líquido extra, es decir, agua. Ok. Doctora, nos vamos a una pausa. Claro. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de este importante tema. Por ejemplo, el uso de la leche en polvo. Ajá. La leche que no viene del pecho de la madre. ¿Qué tan recomendable es, a qué tiempo es necesario brindarle? ¿Y cómo se hace en caso de que una madre pues no puede estar con su hijo por el trabajo? Y si esto es complemento, la leche en polvo a la leche de pecho. Pero esto lo vamos a hablar cuando regresemos de la siguiente pausa. Usted no le cambie, amigos televidentes, porque el tema de hoy es
Madres Primerizas. ¿Qué hacer para el cuidado de nuestros niños y nuestras niñas? Ya regresamos. Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la señal del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos tocando el tema Madres Primerizas, ¿qué hacer para el cuidado de nuestros niños y nuestras niñas? Tenemos como invitada a la doctora Rebeca Alejandra Manzanares, quien es pediatra del Hospital Occidental, doctor Fernando Vélez Pay. Doctora, antes que nos fuéramos a la pausa, le decía de aquellas madres que, por ejemplo, le toca ir a trabajar. Ajá. Y cómo, es decir, la leche en polvo viene a suplantar a esa leche de pecho que ellas no le pueden dejar dar a los niños precisamente porque les toca ir al trabajo. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué se puede hacer? Hay que recordar que jamás una fórmula, llámese como se llame, va a suplementar lo que es la lactancia materna, porque esta está hecha meramente para la alimentación de los bebés. Una cosa muy importante es conocer de que una misma puede hacer un banco de leche. Un banco de leche no es más que si nos toca trabajar a partir de los 3 meses de ese bebé, uno puede hacer extracción manual de esa leche materna y dejarla refrigerada para la alimentación de su bebé durante las horas laborales que esa madre no va a estar en casa. También hay que mencionarles de que si nosotros hacemos ese banco de leche debe de ser con todas las medidas necesarias, es decir, lavarnos con abundante agua y jabón las manos antes de la extracción. El recipiente en que se recolecta la leche debe de ser un recipiente estéril que solo se utilice para eso. Uh-huh. Y la refrigeradora donde se guarde debe de estar también con todas las medidas necesarias. O sea, para esterilizar esos instrumentos, doctora, esos recipientes obviamente tienen que hervirse. Así es, hervirse. Hervirse completamente hervido, es la forma de esterilizar
todo lo que sean los recipientes para el banco de leche. Ahora bien, a la hora de que usted va a tomar, por ejemplo, si la persona que te cuida al bebé está en casa, usted está trabajando, a la hora de que va a tomar un frasquito de su refrigeradora para dársela a su bebé, debe de ser calentado. Pero el error que cometemos comúnmente es calentarlo en microondas. Al calentarlo en microondas o al hervir esa leche, usted está matando todas las proteínas, está dañando toda la grasa de tu leche, es decir, no le estamos dando nada. Entonces, ¿cómo se debe de hacer? Se debe de hacer a un baño María, que comúnmente lo conocemos. Poner un recipiente con agua y dentro de ese recipiente poner otro recipiente al vapor con tu frasco de leche. Eso es muy importante. Así se debe de calentar la leche materna para evitar que se eliminen las proteínas. Y generalmente aquí en nuestro país tenemos la costumbre de agarrar un recipiente, echar la leche. Así es. Y ponerlo directamente así al es. Fuego. Matamos todas las proteínas y toda la grasa. Ahora, doctora, volviendo al tema de las madres primerizas, algunas se preocupan porque dicen que no tienen suficiente leche, es lo que usted decía al inicio del programa, y sacan aquella cosita blanca que se llama calostro. Así es. El calostro es lo mejor de la leche. Así es. ¿Es así o no es así? Así es, perfectamente. El calostro no es nada más que una cantidad de leche que se produce entre el segundo y el séptimo día. Es común que en el primer día del nacimiento de tu bebé no produzcas una gran cantidad de leche. Eso a la mayor, de 100 mujeres, 90 le va a pasar. Que en el primer día de nacido ese bebé no va a tener una gran cantidad de leche. Entonces, el calostro no es nada más que inmunoglobulina y una leche rica en proteínas para la alimentación de ese bebé. Es muy importante que le des el calostro porque le estás traspasando toda la inmunoglobulina a tu bebé para tener las defensas necesarias. Es una leche rica en inmunoglobulina. Ahora bien, esa misma leche, a partir del séptimo día, se va tornando de diferentes colores. Entonces, eso para las mujeres que tenemos nuestro bebé por primera vez, es bien importante que lo conozcas. ¿Qué pasa? La primera leche que tú produces después del séptimo día es de un color azuladita, un color azul blancuzco, al inicio de la lactancia. Después de que ya ha dado por lo menos unos 10 minutos lactancia con un seno, se va tornando más blanquecina porque está llena más de grasas. Entonces, es importante que cuando usted debe lactar, mamá, trate de darle toda la leche necesaria de un pecho. Porque la primera leche que les mencioné, que es un color un poco blanca azulada, es una leche que está rica en proteína. Sin embargo, la segunda leche es la que es rica en grasa. Es decir, una te está aportando inmunoglobulina y la que está al final de esa lactancia te está aportando grasas para que suba de peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comúnmente damos de un pecho y a los 5 minutos queremos dar del otro pecho. Tenemos que hacer un total vaciamiento de un pecho, en pocas palabras, y hasta que ya ese pecho ya no da más leche en ese momento, pasarlo al siguiente pecho. ¿Okay? Ahora, doctora, ¿qué hacer? Por ejemplo, las madres primerizas se preguntan qué comer, por ejemplo. ¿Qué comer para que tenga suficiente leche y así dar o alimentar bien al niño o a la niña, la bebé o el bebé? ¿Con qué pueden alimentarse perfectamente? Todos los alimentos que esa mujer en etapa puerperal pueda consumir se puede realizar. ¿Qué es lo único que comúnmente nosotros recomendamos que no se haga? Los alimentos que tienen muchos olores fuertes, el ajo, la cebolla, porque en cierta manera pueden traspasar y puede sentirse la leche con cierto sabor a eso. Entonces, es por eso que recomendamos. Los otros alimentos meramente que tal vez las abuelitas nos dicen no comamos son los alimentos que pueden producir mucho gas, pero eso no es porque al bebé le vaya a hacer daño ni que vaya a hacer un daño a la leche materna, sino a la misma mujer. Algún alimento que pueda producir mucho cólico, por ejemplo, la yuca. Un ejemplo fidedigno. Entonces, todos los alimentos que producen muchos cólicos es meramente para la mujer en etapa puerperal, pero no tiene nada que ver con la lactancia materna. Ahora, ¿okay? el estreñimiento, ¿cómo preocuparse? Esto también es de preocupación, doctora. Un bebé que no está haciendo su popú, ¿cómo saber cuál es el tiempo en que un bebé tiene que evacuar, pues?
Okay. Evacuar, para no decir que está estreñido, tiene un estreñimiento. Un recién nacido tiene un hábito defecatorio normal, por lo menos cada vez que se amamante. Uh-huh. Es decir, si él se amamanta 8 veces al día, él te puede defecar 8 veces al día. Y no necesariamente tiene diarrea. Y no tiene diarrea. Correcto. Si él se amamanta 12 veces, 12 veces puede defecar. Sin embargo, cada hábito defecatorio es diferente. Hay bebés que te van a defecar 3 veces, 5 veces, 6 veces, a como hay bebés que te van a defecar 12 veces. ¿Qué es lo importante reconocer? La consistencia del popó. Eso. ¿El color? El color es un amarillento. Después de los 7 días de vida aproximadamente ya se va tornando más amarillento. En los primeros días de vida es negruzco, que es lo que le llamamos meconio. Es normal. Sin embargo, la consistencia es lo que usted como madre debe de conocer, ¿okay? Es una consistencia pastosa, es una consistencia con olor a leche, lo que los bebés defecan, ¿okay? Ahora, es muy importante hablar de esto, doctora. Recientemente, hace como 2 años, nosotros hicimos un reportaje sobre el programa Canguro que tiene uh-huh. el Hospital Berta Calderón. Así es. Habla de la adecuada posición en que nosotros, como padres de familia, incluimos a los papás, a la mamá, y mamá. Incluso a la familia, al tío, a todos los que están en el entorno del niño o el bebé recién nacido. La posición adecuada que uno tiene que chinear al bebé, al recién nacido. El programa Sacanguro se creó hace ya varios años, más de 10 años, como una parte de los métodos que necesitábamos, especialmente en los bebés prematuros. Sin embargo, en los bebés prematuros, el programa Canguro no es nada más que el apego piel con piel. Puede ser de papá o de mamá. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Disculpa. Los beneficios son el apego. El apego significa que hay una empatía. Se crea un vínculo emocional entre mamá, papá e hijo cuando tú lo tienes piel con piel, porque el programa Canguro y el apego precoz no se hace que yo agarre mi bebé y lo esté chineando así con mi ropa. Significa uh-huh. que yo tengo que tenerlo en la parte de mi tórax anterior y piel con piel para que él también tenga se sienta o tenga la sensación de la seguridad. Me imagino que el bebé se siente como más seguro. Más seguro. Más en confianza. Sí. Más en confianza, más seguro. Y lo otro es la temperatura. Cuando tú lo pones piel con piel, tienes una temperatura adecuada para ese bebé. Entonces, los beneficios que me mencionaba, una adecuada temperatura para tu hijo, un vínculo emocional que crea padre-hijo, madre-hijo. Entonces, las mamás sienten que deben de proteger a ese bebé, a como el bebé siente que tiene la sensación de protección. ¿Okay? Ahora, algo muy importante, doctora, y es que para las madres primerizas es que no deben olvidar inmunizar a sus niños, a sus niñas, a sus bebés, con las vacunas correspondientes. Es importante no perder esa tarjeta que se le da de vacunación. Muy importante. Acudir al médico cuando dice la tarjeta, a los 6 meses, a los 8, a los 12. ¿Es importante eso? Claro que sí. Nosotros tenemos un esquema nacional de vacunación. Al nacer, cuando se da de alta a un bebé de cualquier unidad hospitalaria, se pone una vacuna, que es la vacuna para prevenir la forma grave de tuberculosis, la BCG, que es en el bracito. Posteriormente, a los 2, 4 y 6 meses, se debe de llevar al bebé a que se apliquen 4 vacunas. Entonces, pero antes de ese tiempo, cuando usted ya sale de una unidad hospitalaria, debe de acudir a un centro de salud para el ingreso al programa de BCD. Tu tarjeta nunca se debe perder. Ya sea que usted vaya a una consulta a una unidad hospitalaria o a una unidad de centro de salud, usted debe llevar su tarjeta porque eso le dice al médico cuántas vacunas tiene este niño y cómo está inmunizado. Muy importante la aplicación de todas las vacunas en el primer año de vida, que es donde más aplicamos nosotros los pediatras vacunas. Para la inmunización de este niño y prevenir las infecciones graves. Ok, doctora, le agradecemos claro por su tiempo. Claro que sí, para servirle. Y por habernos dado algunas recomendaciones a las madres que son primerizas, pues, y que están gozando, si nos están viendo, de su bebé, sus niños, sus niñas, y que obviamente pues estos consejos le van a servir claro que de sí. mucha utilidad para que el niño se mantenga sano y que le estén dando su correspondiente leche y su correspondiente refresco natural,
en caso ya cuando ya haya pasado el año, los seis meses de edad, y su respectivo sustento, además de su leche materna. Claro que sí. Agradecemos, amigos televidentes, su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.